El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec. DJ, usan el sistema amplificado en las discotecas, básicamente el sistema ok, los amplificadores ya no existen. Yo hace 10 años que no miro uno y claro, los conocí y los usé, pero nada más poniéndote al tanto, hace más de 10 años que no levanto un amplificador, o quizás hasta un poquito más. Claro que sí los conocí, pero supongamos que me dicen, si me dicen, dame dos amplificadores o violo a tu hermana, ¿qué crees que va a pasar? ¿Se van a llevar a mi hermana porque no hay amplificadores? Bueno, para que la plática siga bien chingona y hagamos partícipes a toda la raza que nos está mirando de cualquier parte del mundo, le mandamos saludos a nuestro amigo Dani Solud de la Caravana Tropical, Roberto Hernán, saludos desde Mexicali, para Lick Akmekun, saludos desde Chiapas, México. Aquí dice otro amigo, ya llegué, Martín Arena, saludos. Tenemos por aquí también a DJ Hacha de Puebla, paisano de Puebla, dice Hacha desde Puebla, México. Saludos y un fuerte abrazo. Yo los escucho y los estoy mirando muy claramente a todos. Los escucho bastante bien. Ahora sí, sigan con esta controversia del amplificado y del pasivo. No, si a ver, me permiten platicarles un... Pisga, me vas a decir en este momento cuál es tu comida favorita en la calle y tu comida favorita en tu casa. Ah, cabrón. Mi comida favorita en la calle, pues las tortas, las famosísimas tortas de milanesa con pierna, quesillo, piña, chipotle, rajas y un chingo de aguacate y tomate. Wow. En la calle. No, pues diría de tripa de cuadero. ¿Perdón? Diría un mexicano, así que chingados, ¿no? A fuerzas, ¿no? Unos tacos de carnitas, uno de la calle. Y de la casa, pues ya saben, los frijolitos, las carnitas, las salsitas verdes. Es lo que nos gusta, ¿no? Te voy a decir algo, en México, todas las veces que he ido a México, donde venden las carnitas por kilo, por medio kilo, o donde sea. Donde sea que vendan carnitas de adeveras, carnitas. En México se consumen con jalapeños. Te voy a decir que en Estados Unidos las carnitas llevan salsas. Roja o verde o de habanero. No hay jalapeños para las carnitas. ¿Cómo ves esa pendejada? Pero hay lugares, Mike. Hay lugares. O sea, hay lugares que te ofrecen jalapeños, salsas, tanto verdes o rojas. Pero son contados los que te ofrecen jalapeños aquí. Bueno, yo tengo aquí del Estado de México, no sé ya en el distrito, no sé en Puebla, no sé cómo sean las carnitas, pero pues de aquí hay chulada de carnitas, salsas verdes o rojas, es lo que te ofrecen. Guacamole, luego todo rebajado sin aguacate, pero guacamole, ¿no? Ok, y ¿hay algún platillo que se hace en tu casa para algún cumpleaños? Ya ves que en Guadalajara te hacen un pozole, te hacen una birria. ¿Qué hacen en tu casa así como un platillo, pero chingón, cuando viene el tío Pancho, no sé? Es variado. Normalmente se hacen los tradicionales sopes. Sopes, fíjate que son sencillos, ¿eh? Es sopes, vale la redundancia, con mantequita, le echan pues salsa, una salsa que hacen especial aquí, con puro queso y cebolla, mira, chulada, luego, pues ya aquí, normalmente, las fiestas comúnmente hacen igual carnitas y mole con pollo, es lo tradicional aquí. Yogi, platícanos qué comiste ahora. Mira, carnal, ahí mira a tu gemelo a un lado, no sé qué esté haciendo, yo creo que él sí anda pidiendo fiestas. Donde te encuentres, Mike, ahí en tu video, espero que te vaya machino hoy en tu evento, todo al 100. Bueno, el día de hoy, no desayuné nada, hasta en la tarde, fui, agarré un bistecito, se los cociné en la parrilla a mi familia y fue lo que comí, un pedazo de bistec.
un pedacito de bistec, así que allá la comida de México, pues en diferentes estados, ¿verdad? Es bien diferente. Ya ves que la semana anterior hemos hablado con los otros colegas que sus comidas que eran muy tradicionales por allá. So, ya ves ahí el amigo Pisgan nos anda compartiendo poquito de cómo está el sazón por allá, a ver qué día se nos hace ir para allá. Pisga, en resumen, los de Texas tragan carne los 7 días de la semana. Mañana, tarde, noche tragan carne. Claro, claro, claro. En Tamaulipas, yo conozco Tamaulipas. En Tamaulipas, en los eventos siempre dan un platillo que se llama asado de puerco y arroz amarillo. Asado de puerco y arroz, básicamente, donde, no importa donde te pares, asado de puerco y arroz. En el Estado de México, ¿qué les dan de comer en los eventos, en las bodas y quinceañeras? Te acabo de comentar, mira, varía, depende mucho, y se va a escuchar, y yo respeto mi país, ¿verdad? Yo respeto mi estado y mi país, ¿no? Pero depende mucho de la clase económica, ¿no? De la gente y su economía, ¿no? Algo muy económico que normalmente siempre se hace es pollo con mole. Si ya tienes un poquito más de dinero, pues haces carnitas, las tradicionales carnitas. Y si tienes todavía más dinero, ya lo cambias carnitas a pura barbacoa, ¿no? Y si tienes un chingo de dinero, pues haces los tres, mole, carnitas y barbacoa, ¿no? Hace de los tres. Eso es típico. La peda. ¿Es cierto que todos los sonideros son pedos? Sí, pero pues voy a comentar algo que no me van a creer, incluso se van a reír. Yo no tomo, y eso que pues ando en todo este desmadre, no tomo, no me gusta la cerveza. Quizá muy rara la vez cuando me viene un tequilita, pero muy, muy raro, pero sí, la mayoría de los amigos sonideros sí son bien pistos, ¿eh? ¿Por qué no tomas? No, no me gusta el sabor de la chela, de la cerveza. No me late. René, ¿tú eres pedo? Pues ahorita me estoy sacando de onda porque a veces tomo en reuniones nada más, en fiestas especiales, de vez en cuando se antoja, pero nada más. ¿Y tú cómo la ves? ¿Tomas o no tomas? ¿Chupas o no chupas? Yo no tomo licor. No consumo alcohol y la cerveza supuestamente, socialmente, pero tengo seis meses sin tomarme una. Y tú, Yogi, tú tienes cara de pedo. No, yo estoy bien de todo, pero resulta que hemos llegado a la hora, hemos llegado al segmento donde vamos a empezar a hacer regalos. El día de hoy vamos a regalar esta camisa con $20. Nomás que tenemos que llegar a las 80 vistas continuas, o a todos los que estén allí, vamos a estar regalándoles una camisa con $20 a donde quiera que se encuentren aquí en los Estados Unidos. Les hago llegar la camisa y el dinero. Si están en México o fuera de Estados Unidos, les hago llegar $10 más, y la camisa, pues es más difícil enviar la camisa afuera. So, es lo que les vamos a hacer. Y esto viene siendo patrocinación del presidente. El presidente de México me habló anoche hablé con él y me dijo: Yogi, ¿sabes qué? Aquí tenemos, hola Peje, ¿cómo estás? Aquí tenemos al Peje el día de hoy. Va a regalar esta camisa. Dije, ¿sabes qué? Yogi, oí que en Texas, están bien pesados ahorita en Texas, y quiero hacer una carnita asada. Dijo, ya me dijeron que eres bien comelón, comes chingo de carne y estás en Texas. Y vamos con una carnita asada, pues dijo, este voy a ir para allá porque el camarada, el Rey Misterio, va a andar luchando por allá y queremos que sea parte de todo el show, ¿verdad? So, ¿cómo no? Le dije, sí, vengan, ayúdenme. Ellos dos se cooperaron para hacer la donación. El presidente se va a quedar 15 días aquí, so, como se va a quedar 15 días, no les puedo hacer llegar el paquete. Lo que vamos a hacer es enviarles el dinero si están en México. Pero recuerden, hagan like, share. Para Oye, Yogi, ¿no se te hace muy descarado estar comprando los likes con cosas gratis? La neta, ¿no se te hace muy descarado? A mí me dijeron, un colega, no quiero decir cuál de todos, pues me había dicho que íbamos a comprar los likes, aunque fuera, que no había pedos, o yo dije, pues, ¿por qué no?
vamos a comprar los likes, o voy a regalar una camisilla y bueno, 20 dolaritos. ¿Sabes qué? Si te sientes mucho, yo soy una persona que no me dejo. La primer persona del este de los Estados Unidos, también yo voy a regalar. Mira, papá. No, pero es que lo que tú no sabes, Mike, que yo no voy a regalar una camisa, voy a regalar dos. ¿Dónde? Mira, aquí está una, agárrala. Hasta la otra. O sea, yo no quedarme atrás, voy a regalar una de las otras, tío. Vamos a hacer tres regalos. O sea, el descaro es comprar los likes. Pues no me los estoy robando, los estoy comprando. ¿Se vale comprar, no? Sí, ¿y qué le vamos a regalar al Pisga por haber estado con nosotros? ¿Vas a enviarle también una camisa? Pisga le vamos a regalar para que vaya a echarse una tortita bien buena o algo por allá, por mí, que vaya y se eche por allá. ¿Una torta de pierna? No sé si sabían, tenemos a Rey Mysterio Jr., aquí está, saluda a Rey Mysterio Jr., que hace poco que hizo su debut. Y el Peje, ahí los tenemos el día de hoy. A ver, René. Simón, aquí estoy. Métete a los comentarios. Claro que sí. Y búscame. ¿Cómo te apellidas, a Pisga? Bueno, en mi Facebook tengo DJ Pisga. No me importa. ¿Cómo te apellidas? Ramírez. Búscame un Ramírez. Búscame un Ramírez. Entonces regálamelo a mí, güey, porque yo soy Ramírez también. En los últimos 15 comentarios, el primer Ramírez que salga, vamos a regalarle la camisa. Vamos a ver, aquí está. Pero que sea de Estados Unidos, un cabrón americano que se apellide Ramírez, vamos a regalarle la camisa de béisbol. Mira. Ah, huele. Huele a recién hecha. La acaban de hacer. Vamos a regalar. No hay ningún Ramírez. Al primero, al que te... Levante la mano, un Ramírez. Saludos desde Madera, California. Dice René Acevedo, mi tocayo, aquí desde Seattle, May, DJ Yogi. Ok, un Ramírez, digo, ¿un qué? ¿Un Ramírez o un Sánchez? Búscate. Vamos a ver. Aquí está un Ramírez. Lalo, okay. Ramírez, saludos a los cinco. Aquí está Lalo Ramírez. ¿Y por qué no ponemos mejor un Mora? ¿Va a ser más difícil de encontrar un Mora o habrá un Mora por ahí también en la transmisión? Lalo Ramírez, háganle like, share, que vamos a estar regalando. A ver ese Lalo Ramírez, si es de aquí, de Estados Unidos, o es de México. Si es de Estados Unidos, mañana mismo se la mandamos. A ver, Pisga, ¿qué onda con la iluminación? ¿Cómo andamos por allá? Platícanos poquito. Pues ahorita iluminación, pues cabezas móviles, lo que ahorita está pegando, ¿no? La R7, la BIN R10 igual también está, ahorita pegando, pura cabeza móvil. Yoki, dígame. No te los lleves, dígame. Mételos, regrésalos a los cabrones. Ahí vienen para atrás, están echando caguamas o necesitan echar un traguito a la caguama para agarrar pilas. Ponlos a trabajar. Pisga, la 7R, ¿cómo le hacen ustedes? Aquí estamos bien pendejos para la luz porque nos tienen bien limitados. Tú eres de los que se cuelgan del poste, abren la caja, ¿cómo está el rollo por allá? Es que platícanos, nos encanta aprender. Cuando vas a tocar, es un hecho de qué será, de 10 sonideros. 7 sonideros, tenemos que agarrar la luz a fuerzas del poste, subirte al poste y bajada, pues bajar la luz, tus 2-3 fases con tu neutro para poder alimentar tu audio, dividiendo esas fases, 2 fases para audio y una fase para iluminación. El peor error que podemos hacer nosotros como sonideros aquí, agarrarlos en la red. Es lo peor que podemos hacer. ¿Agarrar qué? Agarrarse, de colgarse de la casa, ¿no? Agarrar de un contacto de la casa, o ya en caso ya muy extremo de que no se puede agarrar del poste por X o Y circunstancia o razón,
ya te agarras directamente de la caja antes de los fusiles para no quemar los fusiles, ¿verdad? O sea que básicamente, aparte de ser sonideros, aparte de ser DJs, tienes que tener un conocimiento de electricidad. Bastante conocimiento. Bastante conocimiento. Incluso aquí muchos amigos batallaban en lo que es los centros de carga, ¿no? Ponían los multicontactos sencillos y luego pinche quemadera de multicontactos. Es por eso que DJ Pizga optó en hacer un video de cómo hacer un centro de carga, ya que pues yo me presento más, ¿no? Yo soy electrónico, tengo la carrera de electrónica, y yo por lo tanto de electricidad igual yo me enfoqué a hacer un centro de carga para que distribuya bien, pues más que nada esa corriente y voltaje que están bajando del poste y lo distribuyan bien a todos los amplificadores, que tú dices que no conoces, amplificadores de alta potencia, ¿no? Mira, yo sé que se oye bien macuarro, se oye bien cavernícola, pero el último amplificador que yo toqué fue el QSI-5050. De eso ya hace más de 12 años. Se oye bien macuarro, pero yo hace más de 12 años que no veo un pinche amplificador. Y luego ahorita que andan en México con los 30,000, los 40,000, los 90,000, hay un amplificador de 7 millones de watts, hombre. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó con eso? Es 7 millones de watts, o sea, pinche planta nuclear, ¿no? Una planta nuclear, sí, a huevo. Fíjate que ahorita esto de lo que es las potencias de los amplificadores, la mayor parte de los amplificadores que son de dudosa procedencia, siempre te engañan con lo que son los watts RMS, ARMS. Siempre te dan una potencia irreal, una potencia pico, y pues uno se va con la pinta, ¿no? Por ejemplo, con respecto a las marcas, obviamente, por ahí hay una marca que está aquí muy básica, que es la famosísima Cooper, ¿no? Esa marca, ¿cómo te engaña? Yo batallé bastante con esos amplificadores para uso doméstico, para tu patio, para un salón, se escucha, pero para el aire libre, no, y luego se sientan esos amplificadores, se sientan. ¿Y los backstage que escucho nombrar tanto? Ah, pues no es porque esa empresa me haya invitado, ¿no?, a visitarla, pero te voy a repetir, otro mundo esos amplificadores, son burros. Aquí batallamos normalmente con el voltaje alterno, varía mucho, luego está bajo y luego varía, ¿no?, oscila ese voltaje, ¿no? Y ese tipo de amplificador está hecho, diseñado especialmente para el campo del mexicano, ¿no? Cuando tocamos hay luz bien baja, muchos amplificadores dan potencia. He visto, por ejemplo, los Crown, los pinches amplificadores no tienen buen voltaje ni están las naves. A ver, Yogi, preséntanos a tus hijos. Este es mi hijo, el Peje, este es mi hijo, el Paja, el Peje y el Paja. El Peje y el Paja. A ver, René, aviéntate unos saludos. Sí, aquí estamos con los saludos para DJ Ángel Raya. Dice, saludos René, desde el este de Los Ángeles. Si es que estás en el este de Los Ángeles, estamos aproximadamente a unos 25 sin tráfico, por mucho una media hora. Así que aquí tengo un obsequio para ti, una camisa de la marca DAS. Aquí la tenemos del 25 aniversario de la compañía DAS. Así que, si tú eres de aquí del este de Los Ángeles, estás a 25 minutos, aquí te obsequio una camisita de la marca DAS y otra camisita de un servidor DJ Renegado, marca Somos Polo. Somos bien pinches descarados, andamos comprando los likes. Y de paso te voy a dar, mira lo que le voy a obsequiar a este camarada, le voy a obsequiar un libro genuino de diferentes marcas de iluminación, desde la 7R a todas las R's que te puedas imaginar están acá, para que te adentres en el mundo de la iluminación. Entonces contáctame, mándame un mensaje y aquí te hago tu obsequio. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales, René? A mí me pueden buscar como René Ramírez, DJ Renegado. Así me pueden buscar en YouTube, en Facebook, más que nada, siempre estoy activo en Facebook.
me pueden mandar un saludo. Si alguien está interesado en audio iluminación y o algún aparato eléctrico, pues con gusto. Y entonces este amigo ya se ganó sus camisas y el libro. Este libro a mí me lo dieron personalmente en el NAN de este año, NAN 2020. Ahí andábamos con DJ Mai de DJ Mai Eventos. A ver. Ahora sí, vas con otro saludo, dice Sonido Ramírez Ramírez, saludos a cabina, saludos a todos. Sí, me decías. Oye, Pizca, dinos cuál es el evento más chingón que has hecho. Evento más chingón. Pues normalmente, ¿para qué presumir, no? Está aquí al mismo donde vivo. Presúmenos, no hay pedo, presúmenos, no hay pedo. Aquí mismo, lo que es un baile de pedia, hicimos un evento, hace años, con un equipo, con un sonido grande de aquí, fue donde llenamos, Panamá, amigos. Fue un evento, la verdad, inolvidable. Estamos hablando de hace como unos, 8 o 10 años. En ese tiempo no teníamos el equipo que ahora tenemos, ¿no? Pero más que nada la satisfacción de tocar con él y la gente que estaba apoyándome, ¿no? Fue lo que, pues, algo inolvidable, ¿no? Aquí en Estados Unidos, te digo, se pueden conseguir más pendejaditas, más chingaderitas. Por decir, el Yogi tiene pistolas de CO2, tiene personajes, tiene toros, tiene pistas iluminadas. ¿Ustedes en México también cuentan con este tipo de pendejadas o somos nada más nosotros? Es muy raro, si estamos hablando de sonideros, es muy rarísimo el sonidero que te mete eso. Normalmente eso lo hacen como gente que igual tiene sonido, pero se dedica más a eventos, como amenizar tu evento. Por ejemplo, eso de botargas lo usan más los payasos aquí, ¿no? Los payasitos, los que animan las fiestas. Pero así un sonidero como tal, sonidero respetable, no, nunca te van a andar metiendo eso, de botargas, nada de eso. No, aquí pistas iluminadas, con pedos, encontrar un nuevo pavimento. pues sí, eso de pistas iluminadas, no, tampoco digo que no existe, ¿no? Sí existe, pero ya en otras zonas más nice meten este tipo de pistas iluminadas. Pero ya un sonidero que han puesto de corazón, pues es muy raro que te meta eso, ¿no? Pista iluminada, que botargas. Es muy raro, aquí no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar. Más que si contratas alguna casa de fiestas, algo así, pues sí te va a meter botargas y todo ese rollo. Ya ni prende más, ¿o qué? Otra vez el Yogi trae muchos extras, pero él trabaja obviamente como DJ, no trabaja como sonidero, ahorita lo vamos a dejar hablar. Pero Pizga, dinos algo, aquí entre los DJs nos conocemos. Igual que los carpinteros se conocen todos, los herreros se conocen todos, el plomero se conocen todos, el sonidero se conocen todos. Ahora, hay por allá DJs, dale. Hay varios amigos que igual a puro DJ tienen sistema ya lo que es amplificado, vete su iluminación, cabina iluminada, pero pues sí es como más, sí igual sonidero, pero ya como que es un poquito diferente a lo que yo estoy acostumbrado a ver, ¿no? Yogi, platícanos de tus extras. Los extras, los extras. A mí como DJ, pues yo me considero para entretenimiento y DJ, amenizamos lo que es la quinceañera, desde la presentación, que es nuestro fuerte, quinceañeras y bodas, o desde la presentación, lo que es este baile de las nubes, desde el efecto para la quinceañera, o ya sea el primer baile de los novios, la pirotecnia en fría, el host party, que se llama, que son los chisperos esos, pero acá los manejamos en máquina, no los manejamos en los chiquititos con pólvora, se maneja poquito más diferente y más reglamentos, ¿verdad? Cuando hace uno esa clase de efectos necesita uno lo que se le llama el fire marshal ahí presente, que por seguridad y todo eso en los venues, ¿verdad? Porque se trabaja más en salones cerrados, o estos son efectos extras, lo que es la pista, los robots, los personajes, pantalla grande LED, y entre ellas muchas cosas más, o monograma y todo eso, ¿verdad?
Hay muchas máquinas de confete, cañones de confete, para cuando abren el baile sorpresa, o de repente nos los rentan. Hay producciones grandes que me conocen y me llaman y dicen, ¿sabes qué? Necesito tanto de esto, puedes hacerlo, y sí, y vamos, y empieza uno a trabajar con otras compañías, con otros nombres, y va uno como staff. Soy ya toda mi producción y el equipo de trabajo que tenemos, ellos llegan ahí como staff, no llegamos como Yogi Entertainment, llegamos como nombre de esa otra persona, y yo, mucha gente dice, no, que yo para trabajar para tu más. Eso te abre muchas puertas, Mike, y ellos han visto, años que... Básicamente tus servicios también lo rentan otras personas. Vámonos con el último segmento. Antes que nada, antes de terminar, queremos darle mil gracias al DJ Pisga Mix, que se aventó una hora con nosotros. El horario quedó movido media hora, pero para que Pisga nos regale una hora de su tiempo, queremos darle gracias. A ver, muchachos, a René, Yogi, un aplauso para el Pisga. Gracias por el apoyo. Ahora, Pisga, vamos a cerrar con una pregunta extra que le quieras preguntar a cualquiera de estos tres individuos. Tiene que ver algo que te intrigue de alguno de estos tres tontos. Quiero hacer mención de algo rapidito, porque ahorita ya casi vamos de salida, amigos. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, Mike, Yogi y mi otro amigo, de todo corazón por fijarse en DJ Pisga Mix, ¿no? Quiero por supuesto agradecer a todos los amigos seguidores de Estados Unidos, toda la gente linda que sigue a DJ Pisga Mix, de todo corazón, por ustedes y por la gente que me sigue, pues DJ Pisga está donde está, ¿no? Y seguimos creciendo, echándole ganas a todos ustedes, ¿no? Al amigo Yogi por preocuparse, por tolerarme, de que, pues, a ver, Pisga, se hace así, a ver acá. Fue el que me enseñó a usar esta plataforma. Muchas gracias a todos ustedes. DJ Mike, gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes y a toda la gente que nos está viendo de corazón de este lado de Catepec. De Catepec somos a todo dar, somos a toda madre. Les mando saludos de parte de DJ, de parte de Catepec, a toda mi gente linda de Estados Unidos que nos está viendo, ¿no? Igual a la gente de México. Y por supuesto a todos los amigos que me han apoyado en esta pequeña carrera. Aquí está un reconocimiento que me dieron un gran amigo que se llama Antonio Cañandonga, una persona de una edad avanzada, un gran amigo, un reconocimiento que me dio, pues de todo corazón, muchas gracias, ¿no? A los amigos que igual han invitado a DJ Pisga Mix para que DJ Pisga pues participe en sus eventos, gracias por los reconocimientos, por estar apoyando a DJ Pisga Mix, ¿no? La verdad, me siento muy feliz porque hay gente que, pues a pesar de que pues apenas estamos empezando, pues nos está apoyando, nos está abriendo las puertas a todos nosotros, ¿verdad? Gracias por estos pequeños detalles, que los voy a guardar y guardar bastante, y los voy a querer bastante, bastante como a todos ustedes, ¿no? Así es que DJ Mike, amigo Yogi, y les deseo de todo corazón, muchas gracias, que su plataforma suba, que mucha gente lo siga más, y ya que todo eso que están haciendo es algo muy padre, muy lindo, y de corazón, de este lado de Catepec, de México, gracias, Mike, gracias, y pues échenle muchas ganas, ¿no? Mike, te soy honesto, yo tenía otro concepto, y ahorita al verte platicar conmigo, wow, ¿no? O sea, mucha gente dice cosas que la mera hora no son, ¿verdad? Mike, gracias, Yogi, muchas gracias, de este lado de Catepec, y pues rápido, para terminar esto, la pregunta es, ¿por qué optaron en invitar a DJ Pisga, precisamente yo, aquí de este lado de Catepec, a su plataforma, amigos? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que los motivó para invitarme a su plataforma? Mira, nosotros, hace rato lo comenté, a la ligera, voy a elaborar un poquito, y mis compañeros, el Yogi y el René, quedamos desde el principio que íbamos a hacer todo equitativamente, y nosotros, estando aquí en Estados Unidos, te dije que el equipo se consigue más fácil, las camisas no se batalla nada, vas y las imprimes y punto, se acabó sin tanto show, y
pues básicamente a nosotros se nos facilita un poquito conseguir equipo. Entonces nosotros buscamos inspiración en los youtubers mexicanos. En vez de que yo me inspire del Yogi, yo me inspiro de algunos colegas. Pues yo veo lo que hacen en México, veo lo que hacen en El Salvador, Guatemala, Panamá, en Argentina. Tengo un montón de seguidores de Argentina y pues yo veo los boliches de ellos y uno aprende de ellos. Entonces yo pienso que DJ Mike, DJ Yogi y DJ René escogimos al Pisga porque la neta le vimos madera para el mueble. Entonces le vimos un poquito de ¿cómo se dice, René? Le vimos talento. Alonso, parece que ahí se nos cortó nuestro amigo Pisa, que fue un honor tenerlo aquí también al día de hoy, ¿verdad? Aunque tuvimos algo de técnico difícil al principio, pero aquí estamos y ahorita vamos a escoger un nombre. Ahorita tenemos a 75 personas. Quiero llegar a ver si pueden hacer like share, hagan like share. Quiero llegar a 90 y si llegamos a 90, ahorita vamos a empezar a escoger para darles regalos, que son las camisas y los 20 dolarucos que les vamos a mandar. Ya les sirve para echarse un asadín en Outburger, ¿verdad? Les alcanza un mío y ya. Yeah. Sí. Y aquí ya llegó el amigo Pizga. Amigo Pizga. Y pues ya, muchas gracias por seguirnos en este. Dime, güey. Amigo Pizga, agárreme a alguien de allí. Mira los comentarios y nomás. Mírame los comentarios y viendo los comentarios. Dale. Y escógeme a un ganador ahí, por favor, al que le vamos a hacer llegar esos 20 dolaritos y su camisa. Es que no puedo, güey. Ok, aquí está, nada más están ustedes. Yo no puedo ver los comentarios, amigo, no sé cómo se me... Okay. No puede, para el teléfono derecho, para lo derecho. En vez de tenerlo acostado, para lo derecho para que puedas verlo. O no está conectado nadie en su página de Facebook, tu esposa o alguien ahí que esté viendo la transmisión. ¿Puedes ver la transmisión? Pésame tu teléfono. Permíteme. Ya vuélvelo a acostar para que se mire de nuevo. Ah, es todo. De allí, entonces, escógeme a alguien, Pizga, escógeme un ganador. Ya vamos casi llegando a los 80. De ahí dale duro, dale bonito. Vamos y a uno que sientas que es más. Betty, fíjate, de uno que mires que he estado comentando desde el principio ahorita, que nos ha mantenido, nos ha tolerado estos 45, una hora que llevamos aquí, que ha estado lidiando con nosotros. Ok, mira, estamos ahorita checando algún ganador. Y pues el ganador que va a estar aquí. El ganador es Paco Guzmán. Paco Guzmán, si estás ahí, un aplauso, Paco Guzmán. Pero vete a mi Messenger. En mi Messenger mándame un mensaje diciéndome que eres el ganador. Y oye, para hacerte llegar. Pisga, pregúntale a Paco. Dile a Paco, ¿para qué la quieres, Paco? Paco. Y la quiere Paco. ¿Y para qué la quieres, Paco? Pisga, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue un placer platicar contigo. Fíjate lo que dijiste de mí hace rato. Ayer yo vi un... queriendo aprender de ti, ayer vi la transmisión. Yogi, a Yogi y a sus hijos, muchísimas gracias por haber puesto el show esta tarde. Qué bárbaro los regalos. Y nos queda un regalo más. ¡Vámonos! Saludos para Israel Reyes, saludos. Y antes de despedirnos, siempre, Pisga, cerramos la transmisión con el invitado de honor, mandándole saludos a su familia. Es tu turno. Bueno. Ok, rapidito, amigos, porque ya me estoy yendo, ya casi nos vamos a trabajar, amigos. Quiero mandar saludos, por supuesto, a mi compadrito, mi tocayo Israel Reyes, el escorpión dorado Face, y por supuesto para toda mi gente linda, para mi familia que siempre me está apoyando, para especialmente toda mi familia, y por supuesto para mi otra familia que es de este lado,
que es familia virtual de YouTube, de Facebook. Les mando un saludo y un caluroso abrazo a toda mi gente, mis seguidores de YouTube, de Facebook, ¿ok? Les mando saludos a todos ustedes y por supuesto, como no, también saludos a ustedes, Lee y Mike, de Yogi y a mi otro amigo de corazón, de parte de YouTube, de amigo. Agradezco de corazón, gracias. Saludos a todos ustedes de parte de DJ Pizza Mix, el youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc. Bueno, se despide ahí Pizza Mix. Nos vemos, Pizga. Gracias por todo y fue un honor conocerte, compartir algunas palabras y esperamos verte próximamente otra vez aquí con alguien más en este segmento. Por supuesto. Gracias, Pizga. Muchas gracias. Te saluda. Gracias, brother. Pásatela de poca madre. DJ Pizga Mix. La voz.